Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Ana les está saludando, dándole las gracias por este año que estuvieron conmigo y que espero primero Dios pues sigan siempre a mi lado. Ha sido un año, como dicen, de altas y bajas, pero adelante. Quiero decirles de todo corazón que les deseo una feliz Navidad y que, bueno, que disfruten en familia, que coman, que recuerden los buenos momentos de este año y si ha habido algo malo o negativo, pues que este venidero lo volvamos, como dicen, en otra Navidad, se nos vuelva positivo. No nos desanimemos, sigamos adelante. Gracias a todas las personas que me dan sus bendiciones. De todo corazón yo también se los doy, les doy mi bendición y créanme que cuando yo leo los mensajes perdón, los comentarios, siento que este año mi familia creció. Aunque ustedes no crean o pueda ser que esto puede ser un motivo de, como dicen, de comentarios malentendidos. Yo les agradezco toditos sus palabras. Les agradezco cuando me dan su bendición, yo la recibo. Soy una persona, como dicen, del común, o sea, ¿cómo podría decirles? Pues de un pueblo, ¿sí? De mi país, El Salvador. Soy de un pueblo, crecí, nací en El Salvador, crecí en ese pueblo, pues me emigré a este país en el 2000. Bendito sea mi Dios, siempre ha estado conmigo. Me ha bendecido, me ha acompañado en el camino. Me considero una mujer bendecida y dichosa. Pues hay momentos como uno que se las ve, como dicen, negros, como el año pasado por este tiempo nosotros estábamos de luto. Pero creo que el luto, bueno, se lleva en el alma, en el corazón. Y uno, sus seres queridos, los tiene que recordar con alegría y con esperanza y fe que algún día nos vamos a volver a encontrar, porque esa es mi esperanza. Le doy gracias al Señor, pues mi vida cambió definitivamente al perder a mi madre. Como que eso me hizo más fuerte en el sentido que veo la vida diferente, veo una vida llena de bendiciones, veo una vida que tiene mucho por darme y que lo que pasó con mi madre es, a todos nos va a pasar, no sabemos cuándo, solo que tenemos que estar preparados, pero me siento feliz y doy gracias al Señor cada día por la vida que me ha dado. Y que si yo, pues, tengo problemas, dificultades, pero si Él está conmigo, pues yo las voy a resolver. Y tengo gente linda, tanto mujeres como hombres que ven mis videos. Les doy las gracias infinitas. Y como digo, soy del común, o sea, soy una mujer, pues, que estoy para, como dicen, si alguien tuviera la oportunidad de conocerme así, estoy para servir. Para eso estoy yo, porque me siento útil. Tratar de ayudar, mejor dicho, ayudar al que yo pueda. Y no se nos olvide que siempre la caridad comienza en casa.
con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestro hermano, con el vecino. Y sonriámosle a la vida, a las dificultades, porque todo pasa. Miren, viene la noche y viene el día. Otra vez la noche, otro día. Cae la lluvia, se ponen las tormentas oscuras, el agua es clara. Entonces, todos tenemos un porqué de vivir y hay que buscar lo que nos hace feliz. A veces lo tenemos tan cerca y no nos damos cuenta. A veces no es el dinero, no son cosas materiales. A veces las cosas más sencillas nos hacen felices. Y créanme que este año yo he aprendido mucho con los mensajes. Yo digo mensajes, pero los comentarios que me hacen, les agradezco mucho. Porque pensar que no los conozco, como dicen, en persona, pero nombres que se me quedan, comentarios que me impactan, personas que me dicen que la salude. Hay una persona que me llamó la atención que se llama Marta. Y me acordé de mi hermana que también la perdí en el 2012, la mayor. Y bueno, la vida sigue. Y que en esta Navidad hay que disfrutarla. Yo cociné. Mi esposo cocinó una pierna de cerdo. Yo hice pollo con estilo salvadoreño guisado con salsa. Hay pollo horneado. Hay ensalada de papas. Hay arroz. Espero que mi hijo Luis me traiga el postre. Porque como tenía el horno con la pata de cerdo que duró como 8 horas. Estamos esperando. Y allá están los niños allá que ya van a venir. Ya van a llegar primero Dios. Y que Luis me traiga el postre. Y quería decirles que les deseo una feliz, feliz Navidad. Que la pasen bien, que gocen. Muchas bendiciones. Y nosotros aquí pues tenemos que mantenernos en un lugar como calientito. No podemos ir mucho tiempo afuera porque nos frizamos. No está tan baja la temperatura, pero bueno. Y que esta noche Dios me los cuide, me los proteja. Bueno, y siempre adelante. Siempre, siempre, no nos tengamos. Luisito, salúdame, hijo. Hi, Ana. Hemos venido aquí. Ajá. A celebrar la Navidad. Ajá. La vecina conoce aquí donde mamá. Hola. 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 ¡Vecino! ¡Salúdeme! ¡Hijo! ¡Preciosos! Todos estos retoños que están acá. Belén, una sonrisa. Mi suegra, una sonrisa. Papi, amor, una sonrisa divino, mijo. I love you. ¡Qué tan divino! Sos divino. Mira qué divino sos. Está bien, bebé. Yo soy el niño de mamá. Yo te amo. Vos sos mi niño. Sí, usted es mi bebé. Y le va a venir el avión. Son más fáciles gracias a la gente. Encontrar el cuarto. ¿Te gusta, hijo? ¿Algo de tomar? ¿La hora de tomar? Vecina, usted reparte, yo no puedo repartir. Sí, sí, está bien. El pollo, aquí está pernil. Arroz. Pollo. Tortillas. ¿Y qué es esto? Ya mi hijo se fue. Terminé, como ven. Vino la vecina con el vecino, sus niños. Bendito sea Dios, tuvieron mis 3 hijos aquí. Pues el menor estuvo, como dije, cuidando a los otros niños que tengo de 4 patas, porque los niños le tenían miedo, pero todo estuvo bien, bendecida. Gracias a mi Señor, pues, por haberme permitido estar con mis hijos este día, con mi esposo, los amigos, y mandar un saludo a mi hermano que tengo en El Salvador, a mi hermana con su sobrino, y a ustedes de todo corazón, feliz Navidad, y disfrútenlo a lo máximo. Que Dios me los bendiga, y hasta la próxima.